Ya han llegado las rebajas para atenuar la empinada cuesta de enero. Es el momento de tener más por menos y hasta de darse un capricho, pero siempre hay que comprobar que se trata de rebajas de verdad. Salimos a las calles y vemos carteles de rebajas y descuentos en la mayoría de los establecimientos comerciales. Pues mira, yo aquí en Indian tenemos un 40% en todo de descuento. Es tan fenomenal. Pues tenemos desde un 30% hasta un 50% según la prenda. Unos días en los que la mayoría de las personas aprovechan sobre todo para renovar su ropa o calzado, pues por un precio menor se pueden adquirir los mismos artículos. Ropa de deporte y para los niños, ropa de calzado y ropa de abrigo también. ¿Tienen un presupuesto cerrado o no? No, más o menos lo que vaya saliendo. Algunas sí, por supuesto. ¿Qué es lo que suele comprar? Pues ropa, calzado, alguna cosita así, algo para los nietos, de niños, porque tengo... ¿Cosa que le hacen falta o capricho? No, caprichos no. Lo que más me hace falta. Los pequeños comercios durante estos días notan la gran afluencia de público en los comercios. Sí, la verdad que ayer se notó un montón. Oficialmente era el primer día y se notó un montón. ¿Qué es lo que aprovecha la gente a comprar en esta fecha? Pues yo creo que un poco de todo. Ven cosas que ellas ya tienen vistas y entonces pues vienen un poco a ver si lo consiguen. A precios rebajas, claro. Finalmente, les aconsejamos planificar lo que se va a necesitar y mirar si el precio final de venta es aceptable antes de dejarse deslumbrar por los descuentos y asegurarse de las condiciones de devolución o cambio de lo comprado y pedir siempre ticket en caja o factura.